Si vas a llegar tarde. Disculpe, no tengo celular. Por aquí. Vigila el estacionamiento de 5 a 11 p.m. Y hazle una ronda al edificio, eso es todo. Aquí vivía un anciano, ahora es tuyo. Dios. Esto es un completo desastre. Se fue sin avisar. Quizás lo estafaron. Pobre anciano, ¿no crees? ¿Ya comenzó? Ten, pastel y mandarina. Esto es para mí, abuelo. Bolas de arroz imperfectas. Saque nocturno. Disculpe. ¿Quién es usted? ¿Dónde está el abuelo? Creo que él renunció. Entonces, ¿por qué aceptaste la comida? Me la diste. Siempre veíamos la novela juntos. ¿Él está enfermo? Escuché que está bien. Lamento la intromisión. Oye, está lloviendo. ¿Puedes ver la novela? ¿Sí? El último amor. ¡Ese es!
Él no vendrá. ¿Por qué viniste, Ren? ¿Él te lo pidió? No. Lo vi más temprano. Estaba con su esposa. Muchas gracias. Bueno, come esto si quieres. Sé que no se ve muy bien. No olvides regar la planta de Osmanthus naranja. No dejes que se seque. Adiós. Nos vemos. Podemos enviar un técnico por 2.800 yenes adicionales, si le parece bien. No pregunté por el costo. ¿Cree que pueda enviar al técnico hoy? Mis disculpas, déjeme revisar. Podemos enviar a alguien que lo ayude a principios de la próxima semana. Necesito que alguien lo arregle hoy. Saben, ustedes solo siguen el protocolo. Ya, olvídelo. Discúlpeme. Nos esforzaremos para que no se repita. Sigue ahí, señor. Ese cliente siempre se queja. No te preocupes. Que no descargue su estrés en nosotras. No es una queja, es una solicitud de un cliente. Es nuestra obligación tomar a nuestros clientes en serio. Vine a disculparme. Perdóneme. ¡Ay, por mí está bien! ¿Cierto? ¡Jefe! ¿Cierto? ¿Cómo te atreves a regresar? Dejemos que el pasado sea el pasado. ¡Pasado un demonio! ¿Ah?
¿Quién sacó a este idiota de la calle y le dio una vida, eh? Pusiste sangre, sudor y lágrimas para entrenar a un campeón, entiéndelo. Y solo desaparece. No puede volver ahora. ¡Todos dejen lo que están haciendo! Ay, algunos no lo conocen. Un colega Jim, que... Solo vine a disculparme. Ponte las vendas. Veré si es demasiado tarde o no. Lo siento. Si no entras al ring, lárgate. ¿Cómo estás? Bien. Ah, sí. Te devuelvo esto. Aquí tienes. Estaba delicioso. Y se veía bien. ¿Floreció el osmantus naranja? ¿Te importa si abrimos la ventana? ¿Ejercicio o algo hoy? ¿Puedes sentir todo eso? Eso compensa la falta de visión. Puedo decir muchas cosas sobre ti. Tu voz y todo lo que te rodea parecen cansados. Has tenido muchas dificultades, ¿cierto? ¿Tu signo chino es? Año de la rata. Rata. ¿Eso significa que... ¿Tienes 48 años? Entonces 36. ¿Qué tipo de ropa usa? Camiseta de algodón. Ah,
Me refiero a la protagonista de la novela. Ah. Una falda. ¿Y los zapatos? Los lleva puestos. Eso es obvio. ¿Y qué hay de los... pendientes? Como los tuyos. ¿Cierto? ¿Es en serio? Oye. Toma estos. Son melocotones de la señora de la limpieza. ¿Están lavados? Oh. Sí. No, no debiste. Pierden sabor si no se comen rápido luego de lavarlos. Oh. Pero acepto sin reservas. Y mi nombre no es Oye, es Akari Kashiwagi. Muy firme. ¿Qué empleo te dio unas manos así? Gracias de todos modos. Me siento cómoda viendo la novela contigo. Gracias. ¿Puedo volver la semana que viene? Sí. ¿Zapatos nuevos? Huelen a nuevo. No. ¿Te arrepientes de esto? Absolutamente no. Ren, me alegro de haberme enamorado de ti.
Me alegro de haberme enamorado de ti. ¿Es lindo? Sí, pero un poco llamativo. Su cabello es rosado. No, me refiero a ti. Ah, y sabré si me estás mintiendo. Tu silencio indica que no eres muy guapo. Pero está bien. Un hombre tiene que tener buen corazón, no una buena apariencia. Nos vemos la próxima semana. Sí. ¿Estás herida? Aquí. Lo siento, yo estoy bien, sí. Me duele. Necesitas un doctor. Nombre. No importa. ¿No importa? Es vergonzoso. ¿Te avergüenza tu nombre? Entonces, ¿a quién le doy las gracias? Yo... Bueno... ¿Bueno qué? Espera un momento. Necesito descansar. Súbete a mi espalda. ¿Te arrepentirás? Estaré bien. Lo digo en serio. Vamos. El camino se bifurca. Gira a la derecha y dirígete cuesta arriba. ¿Exhausto? Perfectamente bien. No.
¿Puedo pedirte otro favor mientras estás aquí? ¿Qué lo estaba obstruyendo? Unas bragas. Gracias. Bien, listo. Un momento. Oye, ¿te gusta la música? No mucho. Toma, esto es para ti. Son entradas para el concierto. Gracias, pero no puedo. Alguien me las regaló. Lleva a un amigo. ¿No tienes amigos? ¿Podemos ir juntos? ¿De siempre? ¿Solo las puntas? Estaba pensando un nuevo look, quizás. ¿Qué es esto ahora? ¿Hay un hombre? Oh, ¿dónde está el rosa? Gracias por esperar. ¿Cómo es la violinista? Tiene cabello largo y vestido rojo. Lo está disfrutando. Mi primer recital en mucho tiempo. ¿Y qué hay de ti? Es mi primera vez. Pero me gustó. ¿En serio? ¿En serio? Tengo mucha hambre. Yo también. Conozco un buen lugar para comer. Oh, está muy bueno. Me moría de ganas de venir aquí. No puedo asar la carne yo sola. Ten. Muchas gracias.
¿Conoces el pensador? La escultura de Rodin, de un hombre pensante. Las uñas de sus pies son extremadamente cortas y encarnadas. Estudié escultura en la universidad y aún recuerdo toda esa información. Desafortunadamente, no puedo recordar cosas usuales. Cosas que solía dar por sentado. Como las flores que florecían afuera de mi casa. O incluso el rostro sonriente de mi madre. También cómo era mi padre cuando bebía. Vine aquí con mis padres. Era normal estar con ellos. No puedo recordar las cosas importantes que quiero. Nunca sentí la necesidad de hacerlo. ¿Y qué más haces además del estacionamiento? Ayudo a llevar sake a los restaurantes. Ya veo. ¿Y antes de eso? ¿Nunca trabajaste a tiempo completo? Quizás estés divorciado y tienes un hijo, pero la engañaste y ella se fue. ¿No? Estaba bromeando. ¿De qué sirve conocer mi pasado? Bueno, es que yo no sé nada de ti, así que preguntando es la forma de saberlo. Tu ropa manchada dice lo que comiste sin preguntar. Es cierto. Camino mostrándole a todos lo que como a diario. Voy al tocador. Debes estar cansado por mi culpa. Bueno, buenas noches. Antonio. ¿Qué? Mi nombre es Antonio Rui Shinosaki. ¿Un nombre artístico? Es mi verdadero nombre. Era luchador de kickboxing. Tengo 24 años. Hice algunas cosas indebidas antes. Pero ya terminé con todo eso. Es por eso que no me gusta hablar del pasado. Sobre la forma en que hablé antes. Escucha. Está bien. Me disculpo por forzarte.
Y por cierto, no eres un anciano. Gracias por acompañarme a casa. Buenas noches. Hola. Hola. Soy Kashiwagi confirmando su solicitud. Gracias por llamar. Señorita, ¿podemos hablar? Oh, seguro. Disculpe. Toma asiento. Espero que te guste esto. ¿Qué es? Un regalo de cumpleaños, por supuesto. Pero ya me dio unas entradas la semana pasada. Dijiste que no escuchabas música, así que te traje algo más. Un collar a tu medida. Quizás podrías cenar conmigo. Tengo un amigo dueño de un buen restaurante francés. Con permiso. Disculpe, hay una llamada para la señorita Kashiwagi en la línea 3. Sí. Con permiso. ¿Es esta una prueba para ver quién puede estar más tiempo en silencio? ¡Vamos, Rui! ¡El jefe se ha tomado la molestia de verte! ¡Vuelve al gimnasio y comenzaremos de nuevo! Lo siento. Dime una cosa. ¿Dónde has estado? Escucha. Cuando te vi en el ring clandestino de artes marciales en el subterráneo, sabía que no pertenecías allí. Podrías ser un gran campeón. No tengo nada en contra de que trabajes como conserje, pero... ¿esa es la vida que tú quieres? Muy bien, entonces. Si no hablas, me voy de aquí. Eso... Jefe. Estuve en prisión. Mi sentencia fue... de 3 años y 5 meses. Soy Kaneko, soy el abogado de tu hijo.
Sakamoto. ¿A dónde crees que vas con todo ese dinero? Me utilizaron como sicario. Basta, Antonio. Es hora de que le enseñes la regla de Ouroboros. Traidores. Serán castigados. Por favor, déjame renunciar. Si sigo haciendo esto, seguramente me atraparán. Es simple. Si quieres salirte, devuelve lo que debes. O lo obtendremos de tu esposa e hijos fugitivos, ¿ah? Te dejo para que hagas el resto. Dale una lección. Te traicioné. Todo lo que quería era recuperar a mi familia. Por favor, déjame ir. Tienes familia. Sé que tienes familia. No me hagas daño. ¿Entiendes, verdad? Déjame ir. Yo no. No tengo familia. ¡Atrás! ¡La policía! Hice algo imperdonable. Orfanato. Eres muy lento. ¿Antonio? Me alegra ver que estás bien. Un poco delgado, quizás. Nostálgico, ¿cierto? Vaya, eso está hermoso. Cuida tus dedos. ¿Dejaste de ver a esos chicos? Entonces, ¿por qué no lucir una gran sonrisa? Es mucho más encantador. Así es. Nunca pierdas esa sonrisa. Hermana. ¿Es posible cambiar mi nombre completo? ¿Pero por qué? Es un nombre bonito y fuerte. Vitalidad para lograr cualquier cosa. ¿Cierto? ¿Ves esto? Los niños lo hicieron. Dáselo a alguien que ames, ¿sí? La honestidad no paga.
¿Vives aquí? ¿Gerente? ¿Qué está haciendo aquí? Necesito hablar contigo sobre el trabajo. Vayamos a un café. Mi casa es un desastre. No me importa. No tomará mucho tiempo. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Y de qué quiere hablar conmigo? Debe ser difícil vivir sola. ¿Perdiste la vista después de la universidad? Apuesto que eras muy popular en la escuela. No lo has abierto. Si puede esperar hasta mañana, ¿puedo pedirle que se vaya, por favor? Siéntate. Como pensé, te queda muy bien. ¿Estás bien? ¿Por qué no me hiciste caso? Dime. Esto hará que me despidan de mi empleo. Después de lo que te hizo, ¿acaso tú volverías? ¿Tienes idea de lo difícil que es para mí conseguir un empleo? No tengo opción. Mañana iré a trabajar como si nada. Sonreiré y haré mi trabajo. Para poder sobrevivir. Asumo la responsabilidad. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué?
porque soy tu responsabilidad. Quiero decir, te apoyaré en todo. Eso solo hará que me sienta más miserable. Por favor, vete. Estacionamiento. Dejé mi empleo. Necesito aire fresco. ¿Podemos ir a algún lado este fin de semana? ¿Por qué estás tan callado? ¿No querías asumir la responsabilidad? Esto es fácil. Lo haré. Genial. Este lugar alberga mi recuerdo más antiguo. No recuerdo la cara de mi madre, pero recuerdo estar aquí con ella, caminamos por esta playa. Y ella me tomó en sus brazos y se metió en el agua. Quería que yo muriera con ella.
Pero... solo yo sobreviví. A veces me pregunto, ¿por qué me salvé? ¿Por qué ella no acabó con mi vida? Oye, encuentra un cristal marino. ¿Cristal marino? Uh-huh. Son vidrios rotos, desgastados, que se vuelven redondos. Aquí tienes. Sí. Si el vidrio se pule bien, no puede dañar a nadie. Algo roto y herido se vuelve suave. Así que... de seguro la herida que sufriste ese día tenía un propósito. ¿No lo crees? Hagamos de este cristal marino algo encantador que nos conecte para siempre. ¿Sí? ¿Qué provocó esto de repente? ¿A quién le importa eso? ¡Vamos, más fuerte! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Ya! ¡Descanso! Bienvenido a casa. Gracias. ¿Qué es eso? Tu guardaespaldas. Ah, ¡hola! ¿No? Hola, ¿sí? ¡Ah, aquí estás! Buen chico. ¡Oh, mandíbula fuerte! Bien. ¿Bien? Ponle nombre, Rui. ¿Yo? Ponle uno. Es una gran responsabilidad. ¿Será... Zuko? ¿Zuko? Sí, crecerá rápido. Oh, ese es un nombre extraño. ¿Cierto? Ya no está. Sigue caminando. ¿Es una ventana? Uh-huh. Permite que entre la luz del sol. (Ríe)
Gracias. ¿Qué dice? Ese braille en tu ordenador. Es mi cita favorita de Romeo y Julieta. Hablan sus ojos. Le responderé. ¿Qué? Quiero ver tu cara. Mírame a los ojos. ¿Me estás viendo? Sí, lo hago. Estás mintiendo. Solía gustarme el invierno. Ahora lo odio. ¿Por qué? Temo que se lleve a mis seres queridos. Volteate. Boca abajo. Usar los pulgares y presionar los músculos rodeando la columna. Terapia de masaje ortopédico. Mm.
¿Duele? No, se siente bien. ¿Tienes una cicatriz? No. ¿Por qué estudias masajes? No puedo estar desempleada para siempre. Y podría ayudarte. Akari, construyamos un taller con todo el dinero que gane. Harás vasijas y jarrones de cerámica. Podrás hacer lo que quieras. Seré el repartidor. Vamos, siéntate. Ten esto. ¿Cómo están sus ojos? Oye, no resiste tus puños. Mantén ese ritmo. Y ve con todo. Arriba la guardia. Una lección. Un poco de susto, pero finalmente lo venciste. Oye, Jim. ¿Eh? Mi ojo. Oh, la inflamación bajará. Me regañarán. ¿Por lucir golpeado en Nochebuena? Vas a morir de felicidad. Bien, lo haré. Sin embargo, una advertencia. Mostrar demasiado amor frente a un soltero triste podría hacer que te haga un corte profundo. Sí. ¿Listo? Respira profundo. Eso es. Vamos, 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 vamos. Eso es. ¿Estás bien? Sí. Es un símbolo de honor. No voy. Ay, beberé con el jefe. Te ves bastante bien, Antonio. Inmejorable en el ring. Pensé que éramos amigos. Podrías haberme dicho que estabas fuera. No puedes hacerte rico luchando para estos perdedores. ¿Qué dice? Tranquilo. Nunca volveré a eso. Vete. Bien. Volverás. Bienvenido. Gracias. Déjame revisarte. No muy inflamado. ¿Vas a algún lugar? Mañana es un día especial. Ah,
mucho esa melodía. Es una canción que dice que tengo un hogar. Conoce a mi madre y a mi padre. Saludos. Encantado de conocerlos. Les traje a alguien especial, como se los prometí. Lamento llegar tarde. ¿Qué esperaban, a alguien más guapo? Estábamos en un viaje familiar de Navidad hace unos 4 años. Acababa de obtener mi licencia, pero me encargué de conducir. En ese momento sentía que podía llevarlos a muchos lugares diferentes. Seiji y Tomoko Kashiwagi. Yo no tengo familia. ¡Abran! ¡Policía! Recibimos una llamada. ¡Abran! ¡Deprisa! ¡Abran la puerta! A mi familia. Déjalos ir. No lo hagas. Intentan protegerme, así que me enviaron a una buena persona como tú. Compórtate, ¿sí? Ah.
El próximo mes hay un encuentro contra la Alianza Dragón. Estarán los mejores luchadores y mucho dinero. Me vendría bien tu ayuda. Yosuke, ya no soy... ¡No estás fuera! Silencio. Perdón. No puedes ocultar que causaste la muerte de aquel chico. Nunca podrás. Y en el mundo real, ambos somos marginados. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Estoy en casa. ¿Akari? Rui. Lo siento, me resbalé y caí. Tiene una costilla rota, pero con descanso debería sanar en unas pocas semanas. Entiendo. Debes saber que tenemos otro problema. Se trata de sus ojos. Aparte de los efectos secundarios del accidente, hallamos un nuevo desprendimiento de retina. Si no se atiende, es probable que pierda la vista completamente. Aquí tienes. Esto te calentará. Horneamos el pan aquí. Y vamos a empezar a hacer cajas de música. Haré una para ti. ¿Tienes una canción favorita? Hermana. ¿Cómo puedo hacer que un pecado sea perdonado? Ya te lo he dicho antes. Tú ya has sido perdonado por tus pecados. No, no lo he hecho. No he expiado nada. Al contrario. Incluso aquellos a los que deseo hacer felices. Parecen estar malditos por mi culpa. Para mí, es claro. A
Has encontrado a alguien muy especial. No puedes cambiar el pasado. Pero siempre tienes el presente para dar lo mejor de ti mismo. Para dar todo lo que puedas. Pero recuerda esto, Antonio. Al único que necesitas perdonar es a ti mismo. ¿Por qué no me lo dijiste? No es muy tarde. Puedes recobrar la visión. ¿Por qué no te operas? Me gusta de esta manera. Y ahora te tengo a ti. Esa cirugía es muy costosa. Voy a conseguir el dinero. Es la última oportunidad de recuperar tu antigua vida. No puedo recuperar eso. Mis padres se fueron para siempre. Constantemente recuerdo que yo fui quien causó sus muertes. Y es insoportable. Puedo vivir mejor conmigo misma de esta forma. Pero gracias. Cuando tengas hijos en el futuro, ¿no deseas ver sus caras? Cuando te cases y te mudes a una nueva casa, quiero que veas esa felicidad con tus propios ojos. ¿Está bien? Sí. Suku se alegrará de vernos. ¿Ocurre algo? No. No es nada. En paz. Eres todo un héroe. ¿Entendido? Solo una pelea. Gánala y serás libre. ¿Y el dinero de la pelea? Ya lo tendrás. ¿Ahora? ¿Cómo te atreves?
Considéralo un avance. ¿Estás loco? ¡Nunca se te permitirá volver aquí! Lo sé. ¿Pero por qué? La lucha por el título está a la vuelta de la esquina. Dijiste que querías ser campeón. No desperdices el talento que Dios te dio. Eso no era lo que tú querías. ¿Qué ocurrió? Haz lo que quieras. Hay un favor que deseo pedirte. Dime, lo que sea. Oye, no tengo dinero, ¿eh? Deséame suerte. Tenías razón. Sobre nuestra ceremonia de boda y nuestro nuevo hogar. Deberíamos verlo y elegirlo, estando juntos. Y los rostros de nuestros hijos. Todo nuestro futuro. Y tu cara también. Tengo que ver si realmente no eres guapo. Soy más feo de lo que imaginas. Prepárate. Me temo que es hora de irnos. Bien. ¿Todo listo? ¿Prometes que esta será la última vez? Sí. Si logras ganar. Debería ser fácil para ti. Es como en los viejos tiempos. Sin guantes, sin árbitro. La pelea termina con un combatiente inconsciente o muerto.
segura de esto? ¿Para mostrar buena fe? Claro que sí. Las guerras de pandillas están pasadas de moda. Los marginados deberían llevarse bien. Abre los ojos lentamente. Ah.
Muchas gracias. ¿Quién es ella? ¿Estabas engañando a Kari? Por mi culpa, un hombre murió. Ella era su esposa. Me dicen que la cirugía de Kari salió bien. La recuperación también parece bastante buena. Gracias a Dios. Eso me hace muy feliz. Y bien, ¿dónde diablos estás? Regresa pronto, ¿de acuerdo? Llamaré de nuevo. Espera, Rui. Desalojo previo a la demolición. Señorita, por favor, debe irse. ¿Se está mudando? Sí. Me alegro de haberla encontrado. Esto es para Antonio Rui Shinosaki. Orfanato. Disculpe la demora. Así que eres tú. Antonio me habló de ti. Dijo que había encontrado a alguien muy especial. Pero también creía que no se merecía estar cerca de ti. El día de tu accidente. Pobre Antonio. Podía dejar de culparse a sí mismo por lo que te ocurrió.
Dos años después. Vamos, ven, Zuko. Vamos, eso. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí están los productos de esta semana. Oh, nunca pierdes una fecha límite, jefa. Nos están faltando tazas. Necesitamos 20 más este mes. Entiendo. ¿Puedes ir por ellas a la tienda el domingo? Oh, por supuesto. ¿Trabajará como voluntaria? Buen chico, te portaste muy bien. Bienvenida. Hola. 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 Estábamos esperando. Vamos. ¿Te duele? No me duele. Muy bien. Hola. Hola. ¿Cómo está, señor Saito? Horrible. Me siento rígido como una tabla. Aquí está. Le hice lo que le prometí, mire. ¿En serio? ¿La taza de té? Oh, ¿tú hiciste esto? Oh, eres muy buena. Sí. Oh, vaya, no eres solo una masajista talentosa. De hecho, trabajo con la cerámica. Tengo una tienda junto a la estación. Puede visitarla cuando guste. Tan pronto como salga. ¿Empezamos? Por favor. Sí. ¿Duele? ¿No? Muy bien. No, se siente genial. ¿Hace sus ejercicios? Lo intento, pero ya sabe. Hola, ¿cómo estás? ¿Eres nuevo aquí? No creo que pueda hablar. Llevo aquí dos semanas y no ha dicho ni una palabra. Soy la voluntaria Kashiwagi. Estoy aquí para darte un masaje. Aquí vamos. ¿Te duele? Paciente Yudai Takahashi. Prometo que mejorarás, ¿de acuerdo? Señor Saito, más le vale usar su taza. Lo haré. Voy a almorzar. Que lo disfrutes. Thank you.
Se acerca una entrega. Estaré aquí. Nos vemos luego. Hasta luego. Ven, Zuko. Tienda de diseño Antonio. Bienvenido. Es una osmanthus naranja. Es muy fragante cuando florece. ¿Le gustaría este? Está a la venta. Lo siento. Es una canción que dice que tengo un hogar. Gracias por esperar. ¿Se encuentra bien? ¿Estás herido? Oye, te recuerdo. Tú estabas en el hospital, ¿no es cierto? Yo puedo llevarte a tu destino. Zuko, ¿qué te ocurre? Tranquilo. Vamos, ¿qué te ocurre? Oh, olvidé mi cartera. Oh, vamos. Hola, ¿cómo estás? Se vendió el osmanthus naranja. Oh, ¿en serio? Oye, ¿encuentras esta canción conmovedora? Hizo que el último cliente empezara a llorar. ¿Cómo? ¿Acaso usaba muletas? Sí, así es. Cuida a Zuko por mí, ¿sí? ¿Jefa? Thank you.
Es tu hogar. Vuelve a él, por favor. Ven a casa conmigo. Mírame a los ojos. Bienvenido a casa. Gracias. Estoy en casa.